Quiero dar toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai. Yahweh es el verdadero nombre de Dios. Y Yahushai es el verdadero nombre de su querido Hijo, el quien el mundo ignorantemente llama a Jesucristo. Y hoy quiero entrar en el tema de la segunda muerte. Right? Que la segunda muerte, no lo puedes leer en el libro de Apocalipsis. La segunda muerte es los misiles nucleares, ¿no? Que van a destruir a los Estados Unidos de América. ¿Eh? Esa es la segunda muerte. Ay, pero antes de entrar a la segunda muerte, tenemos que entender qué es la primera muerte. ¿Right? Y la primera muerte, man, es cuando Yahweh, Dios, destruyó el mundo o mató a toda la gente, you know, menos a Noé y su familia, que mató a toda la gente en la inundación, man. Inundió el mundo con agua. Esa era la primera muerte, man. Y voy a empezar con esta escritura, que es según Pedro 3:6, que lee: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Y ve? El mundo de entonces, man. Como dije, en los tiempos de Noé. Y voy a entrar a eso, que es en Génesis 6 y 5. Génesis 6 y 5 lee: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A veces dice que vio la maldad de todos los hombres y que había mucha maldad en la tierra. Por eso es que destruyó el mundo de entonces, man, en los tiempos de Noé. Y es igual a esa, que esa es la primera muerte. Y es igual en estos días, man. El mundo, hay mucha maldad en este mundo. Y esta gente también. Todas las naciones, más 2/3 de nuestra nación, son nomás un montón de malditos, man. ¿No? Y este mundo tiene que ser destruido para ser limpiado, man. Right? Porque, como dije antes, destruyó el mundo con agua y ahora lo va a destruir con fuego. Que el fuego es una manera de limpiar la tierra. Right? Pero vas a seguir leyendo, dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Ves? Entonces, destruyó a toda la gente que estaba en el mundo en ese tiempo y a todos los animales, menos a Noé y sus tres hijos y sus esposas y a los animales que tenían el arca. Son los únicos que vivieron por esa inundación. Right? Y versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. A veces Noé halló gracia entre los ojos de Yahweh, man, porque era el único hombre que caminaba derecho, man, que seguía las leyes, you know? Y no teníamos en esos tiempos no teníamos las leyes escritas, pero sí sí sabíamos las leyes, las teníamos, como dice, verbal, ¿no? Sabíamos las leyes, pero no estaban escritas. Y dice otra vez: pero Noé halló gracia entre los ojos de Yahweh, man. ¿Y qué estaba haciendo Noé? Construyendo el arca y profetizando, man. Profetizó por, creo que 130 años o por ahí. Y no sé, que es más, un poco más de 100 años. Estaba profetizando, man. Y es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, profetizando antes de que venga la segunda muerte, ¿no? Noé profetizó de la primera muerte y ahora nosotros estamos profetizando de la segunda muerte, man. Estamos tratando de hallar gracia ante los ojos de Yahweh, Bashem, Yahushai, man. Por eso profetizamos, man. Queremos ser salvos, man. No queremos saber de esa segunda muerte, ¿no? Como Noé fue salvo en el arca, nosotros también queremos ser salvos en los carruajes, que son los ovnis de Yahweh, Bashem, Yahushai, man. All right? Y otra escritura
Salakio, regresando a 2 Pedro 3 y 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A veces la tierra que existe ahora, man, esta tierra, man, está reservado para el fuego. ¿Y de dónde va a venir ese fuego? De los misiles nucleares, man, que van a estar disparados de Rusia, de Irán, you know, de India y, you know, cualquier país que tiene poder de misil o cualquier país que tiene misiles nucleares, man, los van a disparar aquí a los Estados Unidos de América y también a otras partes del mundo, pero el enfoque va a ser aquí en América, man, porque todas las naciones odian este país. Ay, dice, por los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Ya ves, 1,000 años para nosotros es un día al Señor, así mide el tiempo, you know? Entonces, aquí han pasado 1,000 años, ¿no? Aquí en la tierra, pero para el Señor solo ha sido un día, you know? Y eso también comprueba que cuando lees en Génesis, cuando dice que Yahusha y los ángeles hicieron esto en un día y aquello en otro día, realmente ese día es 1,000 años, right? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos no la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y a veces dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Y qué es su promesa? Que va a destruir a los Estados Unidos de América, man. Lo va a convertir en el lago de fuego. Y dice que el Señor no retarda su promesa, man. Como hay otros hombres que prometen algo y van para atrás a su palabra, man, el Señor no es así. Él va a cumplir con su promesa. Dice más, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene el ladrón en la noche? Cuando menos lo esperas, man. El ladrón va a llegar cuando en el tiempo que menos pienses. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ya ves? Van a ser quemadas y los elementos de la tierra se van a derritir, man, por ese fuego tan fuerte que es de los misiles nucleares. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debes vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Yahweh, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Ya ves? Esta vez sí va a haber una inundación, pero esta vez va a ser de fuego, ¿vale? Que esa es la segunda muerte. Porque las escrituras habla de los Estados Unidos de América como el lago de fuego, ¿vale? Mucha gente piensa que el lago de fuego está hablando del infierno, pero no es así. El lago de fuego en las escrituras es los Estados Unidos de América, man, porque va, tantos misiles le van a pegar que se va a ver como un lago de fuego. Todo va a ser completamente destruido y, como dije, los elementos van a ser derritidos, man. Ahora voy a leer Apocalipsis 2 y 11. Con estos Apocalipsis 2 y 11. Lee, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias, man. Y claro, todos tenemos oídos, pero está diciendo el que tiene oído, refiriendo el que tiene el entendimiento y la sabiduría de las escrituras, que oigan. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya ves? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra palabra para vencer es el que conquista, man. El que conquista este mundo, man. Tenemos que conquistar y vencer las pruebas que nos caen cada día. El fin de esas pruebas que va a ser la marca de la bestia, man, que es el RFID, el microchip, you know? El que los elitas de este mundo quieren implantar todas las gentes, man. Esa va a ser la fin prueba que tenemos que conquistar, man, que tenemos que vencer. Y Yahawashi di dijo que él venció muerte. Él conquistó muerte, man. Y nosotros también igual tenemos que conquistar todos los obstáculos o todas las pruebas que vienen a nuestro camino. ¿Vale? Otra vez, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ves? Tenemos que vencer todas esas cosas para recibir la salvación y no ser destruidos en esa segunda muerte, que es, como dije, la destrucción de los misiles nucleares. ¿Vale? Ahora voy a ir a Apocalipsis 20, 20 y 14. Dice: y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ya ves? Y la muerte, y pa mucha gente, leen esto y no entienden porque dice: y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Mucha gente no entiende eso porque, como dije, piensan que el lago de fuego es el infierno. Entonces no tiene sentido. Y eso comprueba que el lago de fuego no es el infierno. Porque dice: y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Vale? Cuando dice la muerte y el infierno, eso representa a el llamado hombre blanco, a Esaú, que es su nombre bíblico, los sidomitas, man. ¿Vale? Eso según lo puedes leer en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 5. Te dice que Esaú es el muerte y el infierno. Entonces dice: y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Vale? Y ahora Apocalipsis 21 y 8. Voy a terminar con esta escritura. Dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ya ves? Prácticamente está diciendo todos los dos terceros, man, todos los malditos en nuestra nación y todas las otras naciones. Empezando con la nación de Edom, que es el llamado hombre blanco, van a morir aquí en la segunda muerte, man, que son los misiles nucleares, destruyendo a los Estados Unidos de América y a otras partes del mundo. All right? Porque sabemos que también Israel, el Estado de Israel, también va a ser destruido por misiles, porque esa tierra tiene que ser limpiada, man. ¿Ya ves? Pero ese era el punto. El de la segunda muerte, man, que la segunda muerte es los misiles nucleares, ¿no? Entonces nomás quería dar ese entendimiento de la primera muerte, que fue la inundación en los tiempos de Noé, y ahora esta segunda muerte, que es la que viene, ¿no? Y no, con eso ojalá que fue edificante esta lección y para la otra. Shalom.